Sí, en el día de ayer, en hora de la mañana, llegó la orden de requisa. Se procedió a hacer la requisa del vehículo que estaba secuestrado, donde habían sido detenidas 3 personas. Una vez finalizada la requisa, arrojó como resultado el secuestro de una cantidad de carne envasada al vacío, proveniente de frigoríficos, y que, bueno, posteriormente fue reconocida por el propietario de la carnicería y, bueno, fue entregada al propietario conforme a lo que dispuso el juzgado. Esta carne ya estaba en condiciones, me imagino, de haber perdido el frío, ya no era apta para consumo. Estimamos nosotros que al perder la cadena de frío debe haber perdido esa aptitud para consumo. Lo que sí se le entregó al damnificado, en razón que creo yo que el bromatología o un profesional va a saber determinar eso. ¿Cómo continúa la causa en virtud de que, bueno, el vehículo contenía pruebas suficientes o semiplena prueba de que ese vehículo estaba involucrado y que quienes lo conducían también en el robo? Y las personas que fueron detenidas están involucradas en la causa, el expediente sigue su trámite, sigue su curso, faltan glosar los informes de criminalística y de la Brigada de Investigación y posteriormente dicho expediente va a ser elevado a la justicia para que disponga respecto de las personas. Su comisario, hubo un hecho en uno de los barrios de aquí de Bolsón, hubo una serie de disparos en horas de la tarde. ¿Qué fue lo que ocurrió hace un par de días atrás? Sí, nosotros tenemos conocimiento de que unos vecinos llamaron diciendo que había escuchado disparos de arma de fuego. Bueno, fue el patrullero al lugar, pero no contrastó esa veracidad. Tampoco tenemos en la unidad radicada ninguna denuncia de ese tipo. Solamente tuvimos llamados que concurrió la policía y bueno, hasta el momento no tenemos otro tipo de información. Comisario, en otro tipo de hechos nuevamente están, en este caso, tratando de dar con el paradero de una joven turista que anda visitando los refugios de Bolsón. Sí, una situación muy particular. Una madre recibe un llamado telefónico en la ciudad de Cipolletti dando cuenta de que su hija estaría secuestrada por malvivientes que pidieron una suma de dinero de rescate. Coincidentemente, esta chica estaría acá en la zona, así que esta mujer se comunica con un familiar que se presenta en la unidad, preocupada por esta situación, y como no tenía contacto con su hija telefónicamente, se dispone un dispositivo a través de Defensa Civil del municipio, en la persona de Romairone, también con el SPLIF y bomberos voluntarios, para tratar de dar contacto con los refugios del Azul, que andaría allí esta persona, esta jovencita, y se establece contacto en horas de la mañana y se establece de que andaría así, que se habría ido para el refugio de natación. Está abocado a esto la patrulla de montaña que anda por el lugar realizando las averiguaciones. Y bueno, pues en principio descartaríamos la hipótesis de secuestro, pero sin perjuicio de eso estaríamos tratando de reunir los indicios y dar con la señorita para poder llevar tranquilidad definitiva a la familia. Comisario, entonces, ¿suponen ustedes que en las próximas horas ya darían con el paradero de esta jovencita? Suponemos nosotros que en el transcurso de la mañana a tarde estaríamos en contacto con esta joven para poder comunicar a la madre que se encuentra bien. Lo que presumimos nosotros es que es una modalidad de secuestro virtual, un tipo de extorsión que hace tiempo había dejado de producirse, pero últimamente ha recobrado fuerza en razón de los llamados telefónicos que realizan desde a veces lugares como penitenciaría, alcaldías u otros lugares a teléfonos fijos o celulares, dando cuenta que tienen un familiar secuestrado. En esta cuestión, la policía lo que puede recomendar es decir, tratar de no contestar llamados provenientes por cobro revertido, tampoco contestar a llamados que no tengan identificado el número, y como así también, cuando reciban llamados con algún tipo de encuesta o algo parecido, no brindar datos precisos y no aportar datos mediante líneas telefónicas a personas totalmente desconocidas. Me refiero a datos familiares, a movimientos del domicilio, porque esto puede ser utilizado por los delincuentes para realizar este tipo de maniobras.